Hola, en el anterior vídeo hemos visto cómo declarar los tipos en C# 2005. Hemos visto que teníamos tipos numéricos, numéricos con o sin signo, numéricos pues fraccionales. Hemos visto cómo declarar un tipo básico como el boolean. Pues bien, en este vídeo lo que haremos será pues exponer las diferencias que hay entre los tipos por valor y los tipos por referencias. Realmente la diferencia que hay entre un tipo por valor o un tipo por referencia es que el contenido de los tipos por valor, digamos, cuando declaras un tipo por valor, lo que se contiene es la asignación que haces a la variable, mientras que cuando tú declaras una variable un tipo por referencia, lo que tiene esa variable pues es una dirección de memoria donde nosotros podemos encontrar el contenido que le hemos asignado. Bien, en los tipos por referencia el contenido realmente está en una memoria lejana que se conoce como heap. ¿De acuerdo? Si declaramos, por ejemplo, un tipo entero A, bien, y a este tipo le asignamos un valor, realmente lo que está almacenando la variable, en este caso, de tipo entero, número entero, es 10, que es lo que le hemos asignado. Bien, si declaramos otra variable de tipo entero, por ejemplo, y hacemos que el número entero B, que es la nueva variable que hemos declarado, sea el número entero, lo que estamos haciendo es que el contenido de esta nueva variable, número entero B, pues sea, en este caso también 10, que es el contenido de la variable número entero. Bien, en los tipos por referencia, que en vídeos siguientes veremos cómo aprender a crear nuestros propios tipos por referencia, en este caso pues voy a hacer un object, que es un tipo por referencia. Bien, puedo hacer que tipo ref, en este caso le voy a asignar. Bien, ¿qué está pasando en esta asignación? Pues en esta asignación realmente lo que estamos metiendo en tipo ref no es el contenido, lo que estamos metiendo en tipo ref es la dirección de memoria, el sitio en la memoria donde yo puedo encontrar el contenido para esta variable, que será en este caso 10, que es lo que le hemos asignado. Si yo declarara otra variable de tipo por referencia y hago que esta variable lo que estoy aquí realmente haciendo es que tipo ref B pues tendrá pues una dirección de memoria donde puedo encontrar el resultado del contenido, digamos, que le hemos asignado. En este caso los dos pues tendrán el valor 10. En los siguientes vídeos veremos cómo declarar tipos por referencia, cómo construir nuestros propios tipos y aprenderemos un poco más acerca de los tipos por valor y los tipos por referencia.